El próximo 8 de septiembre da comienzo el curso escolar en Castilla-La Mancha y el presidente de la región, Emiliano García Page, y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, han mantenido una reunión en el Palacio de Fuensalida para tratar las principales claves de la vuelta a las aulas. Esta mañana hemos tenido un encuentro, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y yo, para hablar de temas relacionados con el principio del curso. Un principio de curso que vuelve a la normalidad en las aulas y que se aborda con elementos de gran fortaleza y, por supuesto, con nuevos retos. Retos decisivos en el ámbito de la digitalización, que conformarán la formación del profesorado y la incorporación de nuevas herramientas digitales en las aulas, pero también a esto hay que sumarle la formación profesional, con nuevos ciclos de formación profesional y temas relacionados con inclusión educativa y, por supuesto, aquellos que tienen que ver con la incorporación de la nueva ley de educación para los cursos impares, que habrá de convivir con esa otra ley ya saliente de los cursos en los cursos pares. De esta manera, y según ha señalado la consejera de Educación, Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en tener publicados todos los currículos. También ha destacado que la formación profesional contará con 940 ciclos formativos.